Estamos en Madrid, son las 9:30 de la mañana y estamos yendo para el hotel de los chicos de Videomatch, que seguramente están desayunando. Vamos a hablar con ellos para ver cómo va este viaje por Madrid. Guarda que vas a matar a una vieja. Vamos a darle la buena noticia a Carna de que estamos acá. Ya tan temprano. Buen día. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por ¿cómo Dios, va? ¿Qué están haciendo tan temprano? No dormiste. ¿Quieres tomar algo? Jope, que es el nuevo top de Videomatch. Estoy tirando publicidad, a los favor. Sí, Tineri, si no estuviera casado, tuyo, ¿no? No. Bueno, a ver qué estás. Ah, mirá, comenzamos una dieta después de poner una casa de tortas. Estoy harto de comer, tío. ¿Comiste mucho? Hoy me levanté y dije, bueno, fruta. La primera ración es fruta y después entras a darle, ¿no? Sí, hasta que llegue jamón, los salames, todo. Y acá está mi amigo Pi. Con una cara. ¿Viste qué hermosa? Una cara importante. Vos que te querías casar con Pichu, esta es la cara que tiene la mañana. Vos fijate. No. ¿Y ahora dónde vas? ¿Tenés que ir a la...? Y ahora nos vamos a tomar unos vinos, ahora de mañana. Y ahora vamos a hacer una nota y los Pepe Luises, tío, somos medios andaluces ahí, vamos a cantar un poco. Llegaron los Pepe Luises, somos unos machos totales, nuestra misión fugitiva es cepillar a feudales. ¿Cómo andás? Bien, mirá qué cara. Mirá qué cara. ¿Qué dices? ¡Qué sorpresa! ¡Qué alegría! Te tiré abajo la imagen de sex symbol. ¡Qué sex symbol, por Dios! ¿Qué van a hacer ahora? Vamos a hacer un par de notas en la calle. Luego tenemos un musical de los Taxi Boys en exteriores. Rey del Chivo, debes un par de cosas, escoltore distingo, Aureiro una compulla, Granados la Berlingo. ¿Tu compañero Pablo? Nos perdimos porque dormimos separados, tenemos un impas. Oh. Hay un impas y bueno, la noche salió con un chico del canal. Un español y a mí no me gustó nada, pero... Lo que dolió es que aparte dentro del grupo, porque podría haber buscado sí, por afuera. Por eso yo hoy lo voy a esperar a Rafael a la salida del teatro y voy a charlar con él muy seriamente. Sí, tal vez te quedas acá laburando. ¿Y quién te dice? ¿Quién te dice que sea el nuevo niño? El nuevo niño mimado. Sí, de atrás nunca. ¿Cómo le va? Bien, ¿vos? Buen día. Un humor tenemos hoy. Larry, hacemos la nota a las 9 de la tarde. Que... Está sacado. No, se levanta de mal humor. Siempre se levanta así. No es el Larry que cree la gente que se levanta y dice, hola, ¿cómo les va? Él se levanta y hace. Trabajando ya porque te veo con la virome para crear la hoja en blanco. Claro, un momento de inspiración, digamos. Sí, diría el doctor Menem, es el desayuno de trabajo. Estamos en un desayuno de trabajo. Está muy bien, yo que acá me está haciendo un low profile. ¿Cómo te agarró el frío en Madrid? No, yo desde que estoy ausente de mi casa, lo único que tengo es calor. ¿Calor? Sí, sí. Ando con una con un calor. Observa, esto se pone acá, se hace así, así. Gracias. Un poquito de naranja. Eso sí apaga fuego. Sí, esto apaga todo. Vamos a buscar la tostada. Ahí viene, ya está. Larry. Ya no vamos a ir a las Bahamas. Un desayuno tranquilo. Ahí está, tranquilito. Buenas tardes. Buenos días. Perdón. Buenos días. Larry, ¿no? Sí, Larry de Mad. Porque soy de Madrid. Y queremos hacer una pregunta que creo que nadie te hizo. Sí. ¿Te ves gordo? Gordo no, yo soy grandote. Bueno, para matizar la mañana, un chistecito cortito, que a eso nadie te lo pide. Ah, pero usted que sabe tanto. ¿En qué se parece un toro a otro toro? ¿En qué se parece un toro a otro toro? En toro.